buscando alternativas y creatividad, uniendo a todos los compañeros y compañeras judiciales que componen la Departamental La Plata y la Provincia de Buenos Aires. El Poder Judicial es un conjunto, visibilizando y un ruidazo, repudiando la propuesta salarial efectuada por el gobierno, rechazando por unanimidad en las 19 departamentales el 15% en tres cuotas, o este anticipo del 7% vergonzoso, y esperando seguramente un decreto unilateral como nos tiene acostumbrado el gobierno de Vidal, y demostrando una vez más que se dedica a no escuchar a los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires, y organizándonos para un gran paro y movilización la semana que viene con todos el conjunto de estatales, de compañeros y compañeras en toda la provincia de Buenos Aires. Suena obvio por la medida de fuerza, pero vale aclararlo como de esa manera, ¿no? La búsqueda es hacerse escuchar para que cambie un poco la postura. La idea es hacerse escuchar, es un ruidazo desde donde estén los compañeros y compañeras, desde la oficina, desde la mesa de entrada, desde los pasillos, de los halls de tribunales de La Plata, en todas las dependencias, en el fuero civil, penal, laboral, en toda la provincia de Buenos Aires. La verdad que fue una construcción de una medida que se resolvió en asambleas, y es una medida que también le dice a la Corte: si nos descontás días de paro, si nos descontás los días de paro por ejercer nuestro derecho de huelga, te respondemos con creatividad y te exigimos que no nos descuentes más, porque el reclamo de los trabajadores y trabajadoras judiciales es digno, y nos asiste la convicción y el derecho de que debemos dialogar con el gobierno y sentarnos de una vez por todas a mejorar la justicia para tener una respuesta a la altura de las circunstancias de nuestra sociedad bonaerense. Bueno, ¿cuánto es el adelanto que le ha liquidado, le van a liquidar a los judiciales? El adelanto que nos ofrecen es un 3% enero y febrero, un 4% marzo y abril, del 7% por no haber aceptado la propuesta del 15%. Ya estamos debajo de la inflación en 3-4 meses, que es del 9,6. Esperando la inflación de mayo, que termina en el día de hoy, que va a andar cerca del 12%. No podemos de ninguna manera aceptar ese adelanto, y una amenaza y un rumor de que se va a efectivizar una vez más un decreto unilateral por parte del gobierno, en vez de convocarnos nuevamente a una mesa paritaria, mejorarnos la propuesta y de una vez por todas empezar el diálogo. Si sale el decreto que acostumbra a hacer el gobierno de Vidal, demuestra una vez más la falta de vocación de diálogo que dice tener la gobernadora María Eugenia Vidal.